la Feria del Libro Antiguo está aquí en el Boulevard, como todos los años, como era tradición. Y yo estoy aquí con Raúl Salvatierra. Unos libros antiguos que tienen, bueno, una actualidad tremenda. Sí. Dime, pregúntame. Eso es lo que te estoy preguntando, que tienen mucha actualidad, sí, los libros actualidad que se venden ahora. Se venden mucho y son de ocasión, están muy bien los precios y hay ejemplares, volúmenes perdidos que encuentra la gente, vamos. Sé que este fin de semana esto ha estado muy concurrido, ahora sí. Pues también un poco normal que haya menos gente, pero ¿tiene la gente ganas de volver a retomar esa bonita costumbre de la Feria del Libro Antiguo? Cada vez se pierde más, se vende menos, pero bien, sobre todo el público infantil, para ahora que vienen también las Navidades y cositas de todo lo que se vende, como se venden tantas cosas de esoterismo, de cocina, de masajes, de tantos temas, pues aquí encuentra lo que no encuentra en otro sitio. ¿Qué es lo que viene buscando, no sé, alguien que digas tú, algo muy, muy específico? Diferentes tarot, barajas de tarot, piden también, diferente, no piden mucho comercial, es Harry Potter, de futbolísimo, no, de sí. Cosas de esas así, y aquí eso es difícil encontrarlo también, pero es que hay público variado y para todo. ¿Hay para todo? Sí. ¿Cuántos años llevas tú metido en esta antigüedad? Aquí llevo yo 5 años trabajando para esta librería y yo solo trabajo aquí en Córdoba cuando vienen y ya está. 4 o 5 años. ¿Que te gusta? Sí, a mí sí me gusta. Y a mí me gusta leer y tengo mis niños. Mi mujer trabajaba también aquí en la Feria del Libro, en otro stand. Y a mí es que me gusta mucho la lectura. Bueno, pues nada, aquí hay que atender a los clientes. 5 euros. Ahí están. Bueno, pues ya lo saben, mientras se charla se vende y se hace, bueno, pues un recorrido por esta Feria del Libro Antiguo que no se la deben de perder. Nosotros nos vamos al otro stand. O sea, una institución, desde luego, Sardá, aquí en la Feria Antigua del Libro. Mucho tiempo queriendo a la gente también que vuelva a la feria y que vuelva, bueno, pues esta actividad. Pues sí, yo, vamos, encuentro que la gente tiene bastante interés. Lo que pasa es que tenemos que contar con ellos día de trabajo y hasta que no salgan del trabajo no se ve aquí. ¿Cómo ha sido la preparación de este año tan atípica? Uy, pues eso, muy atípica. Muy atípica porque en estas circunstancias, ¿qué ocurre? Que los eventos se han, como diría yo, aglomerado todos para normalizar, entre comillas, y entonces ha habido una cantidad de situaciones de que no se encontraban las casetas que normalmente tenemos y entonces hemos tenido que coger otras. Así sucesivamente un montón de situaciones de esas un poco absurdas, pero que te encuentras que es eso. Bueno, aún así, a pesar de todo, lo habéis organizado 40 años ya organizando y preparando una feria. Sí, sí, 40 años hace que vengo, 40 años y no he fallado ni uno, ¿eh? Puedo decirlo así. Sí, sí. Son generaciones, desde luego, las que van heredando toda esta costumbre de venir por aquí, por la feria. Pues sí, piensa que no únicamente son los vendedores, sino también los compradores. Piensa que aquí vienen, como que alguien dice, nietos de los que venían entonces, que eran ya mayores. No solo tenemos la feria propiamente dicha, con las casetas, con los libros, con todo, sino que hay unas actividades paralelas a todo esto. Sí, hay unas actividades paralelas, más bien para los niños, para incentivarlos en que, a ver, tienen que venir, ver libros, tocar libros y aprender a eso, a que la lectura es lo más maravilloso que pueden tener. Está claro. Bueno, pues quedan invitados a todas esas actividades que además pueden encontrar en la página que hay abierta precisamente de la Feria Antigua del Libro. Ven se meten y la ven y se vienen a las actividades. Hay que apuntarse a todas, pero totalmente gratis aquí. Van a disfrutar muchísimo lo que dice ella, que es la librera mayor del reino. Hay que leer, hay que leer.